estamos claros de que está el emplazamiento, estamos siguiendo los procedimientos que se establecen en la ley de la materia, estamos en pláticas previas y vamos avanzando. Si el día 15 de febrero no llegamos a un acuerdo, ellos estallarán a huelga. Y es su derecho. O sea, yo no, ahí no tengo ningún problema. Pero estamos trabajando en pláticas conciliatorias que están previstas dentro de la norma y en las que hay ofrecimientos de ambas partes hasta que podamos llegar a un entendimiento. Si no llegamos a un entendimiento el 15 de febrero y ellos consideran que deben estallar la huelga, es su derecho. Nosotros estamos ofreciendo en el caso de incremento salarial el que la federación nos ha autorizado, el 3.4 al salario y el 1.8 a las prestaciones. O sea, no podemos ofrecer más porque no tenemos dinero. O sea, por eso les decía, no podemos ofrecer más allá de lo que tenemos. Si ofrecemos más allá de lo que tenemos, en agosto ya no tenemos recursos.